Bienvenido a NAM Numerología, un lugar para conocerte. ¿Cómo estás? Espero que bien. Acá estamos para aprender un poquito más de numerología y seguir hablándote de esta ciencia antigua y que nos trae un conocimiento que está oculto en el nombre, en la fecha. Son cosas que vienen desde una energía distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y es interpretar estas energías, estas vibraciones que traemos a la vida. Si te acordás, y si no te acordás, te dejo el video al final de este, que hice uno sobre los números de mala suerte, donde te contaba que ciertos números tenían una historia fatídica o supersticiosa, ya sea en distintas culturas, en distintos países, o a veces en el mismo país, el mismo número tiene significados diferentes o se los toma diferente, ya sea por la mezcla de culturas o por otras cosas. Así que bueno, te invito a que lo veas, para que refresques la memoria, porque ahí hay un número del cual voy a hablar ahora. Hay un número que es muy conocido, quizás el más famoso de todos, y que sí, es el número 13. Bueno, en numerología tiene un mensaje particular. Si vos buscás el tarot y ves el número 13, la imagen es la imagen de lo que se le dice la muerte en el tarot, que es la calavera que tiene un as en la mano. Esa calavera puede estar vestida, puede estar desnuda, y la significación no era exactamente el tema de la mortalidad física. Significaba cambio. En Oriente, la palabra muerte no es temida ni tenida como una cuestión dramática, como quizás por estos lados, por estas regiones, los latinos tenemos la cosa de la muerte como el final, o como una cosa drástica y dramática, o incluso lo religioso como algo que es la espera eterna, ¿no? No. En Oriente, a la muerte se la toma con respeto, pero se entiende que es un paso hacia el otro lado, es un seguir caminando. Bueno, aquí en numerología el sentido es el mismo, pero desde otro lado. Es un cambio, es transformarse. Eso significa el concepto de transformación o de muerte de este número. Es la transformación del ser anterior, del ser que vivía de una manera y de pronto empieza a vivir de otra. A eso se significa con el símbolo de muerte o transformación. O sea, morir la persona que estaba viviendo de una determinada manera y abrir el camino para que esta persona pueda cambiar y vivir de otra manera. También tiene que ver con una forma de vivir, una forma nueva de pensar, una forma nueva de hacer. Es manifestar esta creatividad que tenemos, que la tenemos guardada, que generalmente no le damos bolilla. Entonces nos ayuda a relacionarnos de otra forma. Es lo que se llama el cambio interior. El verdadero cambio interior tiene que ver con una postura interna. Esto no significa que de pronto uno se vista de una manera o de otra y diga, bueno, me compré ropa nueva porque estoy en el cambio interno. Entonces, como estoy en el cambio interno, quiero mostrarle al mundo y a los demás que he cambiado. No tiene que ver con eso. El cambio interno es otra cosa. La ropa muchas veces nos dice un poco cómo somos o cómo pensamos. Lo mismo la manera de gesticular o de hablar nos dice cómo somos en cierta manera. Pero no significa que exactamente sea eso. Muchas veces nos podemos disfrazar para hacer creer a los otros ciertas cosas. Pero en realidad, el cambio interior, el cambio interno, tiene que ver con esta nueva creatividad que ponemos. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando las personas tienen ciertos problemas, ya sea una pareja, ya sea padres e hijos, ya sea entre hermanos, ya sea entre amigos, y hay una forma de pensar o actuar que a vos no te agrada. Entonces esto lleva a discusiones fuertes, lleva a que hay diferencias importantes, y más allá de cómo siga la relación o no, lo que hay que plantearse es lo siguiente:
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esas tensiones? ¿Por qué esas discusiones? ¿Por qué el no entendimiento? Porque el otro es simplemente otra persona. Es diferente a ti. Y lograr entender eso es muy importante. Porque no hay necesidad de cambiar a nadie. No hay necesidad de que el otro acepte tu verdad o que vos aceptes la verdad de los demás. Hay que comprender y no juzgar. Hay que aceptar y no querer hacer cambiar a otra persona, por más equivocada que nosotros lo veamos. Eso es amar. Eso es el verdadero concepto de amor. Aprender a aceptar sin echar culpas, sin juzgar, simplemente abriendo el corazón y aceptando lo que el otro es. Eso es verdadero amor. Así que este cambio interno tiene que ver con estas cosas, con aceptar tus errores, con comprender que siempre has hecho lo posible y que la culpa no sirve. La culpa es solamente una experiencia que podemos cambiar, que la oportunidad está todo el tiempo ahí. Esto es lo que significa este número. Significa que vos tenés que poder cambiar y para eso hay ciertas claves que este número sí o sí exige. Cuando aparece este número, hay un nombre que yo te voy a dar ejemplos y cómo sacarlo. Exige que si vos querés cambiar, hay dos o tres claves que son muy importantes. Primero, ser responsable. Segundo, activar los proyectos. Y tercero, constancia y trabajo duro. Estas son las claves. Por supuesto que si no hay confianza, estas tres cosas que estoy diciendo no van a servir para nada. Pero es importante que sepas que aquel que tiene este número, es más, el que tiene este número, y ya te vas a dar cuenta, porque si lo tenés, vas a saber que esto que te voy a decir es así. Sabe internamente que tiene que cambiar. Mirá, lo sabe, lo intuye, suele soñar con eso un montón de veces, ¿sí? Sueña, no una, sino 300.000 veces, que sabe que tiene que tomar la acción, sabe que tiene que cambiar, sabe que hay cosas que hace años, pero años que viene pensando que hay actitudes que podría mejorar, o tomar actitudes hacia sí mismo más sanas, o ese proyecto lo tiene guardado abajo de la cama y nunca le saca el polvo, porque no, porque viste, porque ahora para qué, la verdad que en este momento no sé si es el buen momento, y quién sabe eso, quién sabe cuándo es un buen momento. Lo que hay en la vida son problemas, situaciones, a resolver o no, pero uno nunca sabe cuándo es el momento exacto de muchas cosas. Uno va probando en la vida y se va dando cuenta a veces que, bueno, sí, si cruzas la calle cuando viene un auto te atropella, pero salvando eso, hay muchas cosas que no sabemos si no las vamos probando y si no nos vamos animando y sacamos el motor de la voluntad. La voluntad es la herramienta más impresionante, hermosa y eficiente que tenemos. Cuando no sacamos la voluntad fuera, directamente nos sumimos en una derrota interna personal. Y eso lo sabe cualquiera que ha llegado a un objetivo. No importa la edad, no importa si tenés 70, 80, 100, 50, 20. Pero vos sabes muy bien que cuando vos pusiste tu voluntad, no importa si te salió mal, si en el camino perdiste, si no llegaste bien, pero lo intentaste y sabés que fuiste. Y tu vida cambió gracias a esa voluntad. Bueno, te doy algunos ejemplos de algunos nombres que por ejemplo tienen esta cosa de un 3. Por ejemplo, Ludmila, en la suma de las vocales. Elda, el nombre Elda, si sumas las consonantes más las vocales te va a dar un 13. José. O como fechas, como el 8, también está esto en la fecha, ¿sí? Lo vemos los nombres y también puede haber un 3 en la fecha, aquel que nació el 8 de enero del 2010. Y después vos podés buscar cuentas, agarrar el calendario y te fijás cuando sumás que te dé 13. Bueno, estas personas tienen esta característica que te hablé acá arriba. Entonces, sentate, hacé tu cuenta, fíjate bien en todo lo que te conté antes y vas a notar una cuestión.
que aquellas personas que tienen 13 tienen esta gran posibilidad. No significa que si no tenés 13 no vayas a cambiar tu vida. No. El cambio está en las decisiones de uno. Cuando uno tiene este número significa que la vida te está diciendo que sí o sí tenés que hacerlo. Quizás pasás tu vida y no lo haces, pero el mensaje está. Después, todo ser tiene libre albedrío para cambiar todas las veces que crea necesario en las direcciones que crea necesario. Pero básicamente las personas que tenemos, porque yo también tengo un 13 dando vuelta por ahí, sabemos que hay ciertos cambios que sí o sí la vida te va a pedir que hagas. Y que es importante y que es valioso y que lo podés hacer. No hay nada imposible. Simplemente, como te dije antes, agarrá el motorcito de la voluntad y probalo. No digas que no si no sabes, si nunca lo probaste. Inténtalo y después, después algún día, si querés, me escribís y me contás. Bueno, bien, ¿te dejé curioso? Dale, seguime en otro video porque en los que viene voy a seguir hablando de otros números que se pueden encontrar a la suma de vocales y consonantes o la fecha. En este caso fue el 13, hay tres números más que voy a ir explicando en los próximos videos para que vos los vayas encontrando y sepas cuál es el mensaje para tu vida, qué es lo que tenés que cambiar y cómo. Así que si te gustó el video, ya sabés, dame like, compartilo con tus amigos. Suscríbete que acá te espero y así podré seguir haciendo más trabajos así. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.